Muy buenos días. Estamos a 2 de enero del año 2011 y queremos establecer esta grabación bajo la reflexión. Nos instruyeron a establecer resultados. Cada día es otro día para nuevos propósitos. Casualmente el 2011 es otro año para estos fines. Las claves en la consecución de metas radican en la búsqueda en nuestro interior y la planificación que brindemos. Presentamos en forma de narrativa a nuestros estudiantes novatos un conjunto de claves que ensambladas nos facilitarán a conseguir metas día a día, año a año. Las claves han sido registradas por un grupo de expertos ecuatorianos luego de una investigación periodística. Ahora, como elementos de trabajo, nos ubicamos con tres pensamientos. El primero de Jordan Swift, quien nos dice: ojalá vivas todos los días de tu vida. El segundo es de Hemingway, que con relación a la hora nos descubre que ahora es una palabra curiosa para expresar a todo un mundo y toda una vida. Finalmente, doña Eleanor Roosevelt nos insiste en que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Los versados insisten que las metas y propósitos por lograr están ligados al entorno, trabajo, formación, forma de vida, construcción personal, familia y salud. Los resultados objetivos que deseamos obtener dependen de nuestra autocrítica y de nuestra claridad mental. Nos referimos a resultados reales. ¿Qué es lo primero que hay que establecer? El conjunto de resultados deben darse en periodos dados, particular que determina las etapas de negación, sus metas. Para llegar a resultados, debemos tener en primer lugar la voluntad para arribar a ellos. El propósito es voluntad, la voluntad es propósito. Para arribar a los resultados deseados, no debemos cometer errores que son parte de nuestro pasado. Uno de los errores más comunes es establecer resultados no prácticos, de tipo inalcanzables. Cuando buscamos resultados inalcanzables, esta búsqueda nos obliga a falsificar nuestra personalidad. Navegar con personalidad falsa nos hace sentir fracasados, agresivos, culpables. Los peritos nos recuerdan que en primer lugar se debe buscar los resultados a nivel de crecimiento personal, en segundo lugar en el plano de la familia y al último, en lo material. Para partir hacia resultados, objetivos y etapas por cumplir, metas, en primer lugar, nosotros debemos arrancar con la carga que brinda una batería compuesta de 10 mini elementos, mini baterías. La primera mini batería contiene la energía necesaria para formar el muy necesario puente espiritual, la conexión espiritual. Sin apoyo de la fuerza superior no es posible conectar las rutas hacia el resultado deseado. La fuerza superior es espiritual y tiene su manifestación en el entorno y no tiene fronteras. La segunda mini batería está constituida por nuestras raíces y en forma parcial por lo que nuestros padres nos legaron y los valores asimilados de nuestra formación y crecimiento. Si tenemos el apoyo y una sana relación con el ambiente familiar, tendremos más opciones de llegar hacia donde pretendemos. La tercera mini batería está concebida por nuestra familia, parte básica de nuestra realidad, por el entorno, incluye hacia aquí a las amistades y por quienes emulamos.
El entorno social nos brindará diariamente alegrías y motivaciones, en caso de ser el entorno correcto. La cuarta mini batería está conformada por nuestra pertenencia a una red social. Esta última nos otorga tanto un soporte externo como una fuerza para la interrelación con otros. La red social nos facilitará la búsqueda de otros logros y paralelamente nos proporcionará una imagen sana. La quinta mini batería es la conexión con uno mismo y los expertos la denominan brújula interna, conexión con la misión. La brújula interna nos indica el camino a seguir, nos facilitará la relación con que queremos, con todo lo que queremos en nuestra vida y todo lo conectado. La sexta mini batería la constituyen las relaciones afectivas que construimos a lo largo de nuestra existencia. La séptima mini batería es el amor incondicional que concedemos a nuestros seres queridos. La octava es lo que entregamos a la comunidad en productos, servicios y manifestaciones de aprecio. La novena mini batería es lo que entregamos al mundo, es decir, una retribución y gratificación por lo que hemos recibido. La décima mini batería constituye el servicio que prestamos a la fuerza superior que nos sostiene. Cuando en conjunto funcionan las 10 mini baterías citadas, tendremos una gran cantidad de deseos, los mismos que constituyen una sólida plataforma para construir proyectos. Es nuestro deber descubrir nuestra mejor manera de servir, esto casualmente revelando nuestro rol en el contexto social, sin excluir nuestro yo interior. Paralelamente recordemos que cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, y la suma de estas misiones equivale a una gran tarea universal. Henry Miller nos matiza: vivir sus deseos, agotarlos en vida, es el destino de toda existencia. Los expertos además opinan que para que se hagan realidad sus propósitos, sus actitudes y sueños, hay que necesariamente comprender cómo funciona el universo. Recordemos que el universo se compone de materia, energía e información, mas no descuidemos que existe un gran universo espiritual. Es importante reconocer que contamos con nuestro cerebro, que es en sí un instrumento poderoso. Nuestro cerebro casualmente nos conecta con el universo. De la base cerebral podemos controlar nuestros pensamientos, pero también seducirlos para que estén a nuestros servicios y servicio a los demás. Los sentimientos parten de nuestro corazón y de ahí dan mando al cerebro. Según los expertos, nuestra clave personal para proceder es sentir, pensar, reflexionar y actuar. Una vez que el hábito de actuar sea nuestro, comenzaremos a proceder en cada oportunidad que descubramos en el camino de nuestra vida. Nuestras emociones de tristeza nos deprimen y la alegría nos hacen cada día más felices. Ambos sentimientos son contagiosos. ¿Y cómo encontrarse a sí mismo? Encontrarse a uno mismo se logra generando desde nuestro interior, desde nuestro corazón, un bienestar para sí mismo y para los demás. Este equilibrio de bienestares nos ayuda a lograr las actitudes correctas. Necesitamos meditar para lograr nuestras metas. Una gran pregunta. La primera acción para meditar es sentir y luego pensar. En ese orden seremos más agradecidos y consecuentemente generaremos amor a todos. Las palabras denotan poder. Hay que entregar su poder a las palabras y pronunciar más aquellas que nos abren posibilidades y menos a
a las palabras limitantes. Nos complace citar a Nila Velázquez. Son las palabras los embriones de las ideas, el germen del pensamiento, la estructura de las razones. Por eso son las palabras las que dicen realmente quiénes somos. Ellas son el reflejo de nuestro interior, no solo racional, sino también emocional. El lenguaje nos enriquece y nos convierte en personas que logran resultados y metas, siendo fieles a los propósitos y correspondientes objetivos. Me pregunto, ¿de qué tamaño es nuestro mundo? Nuestro mundo es del tamaño de nuestro vocabulario. Debemos todos trabajar desde el interior de nuestro ser y sacar el máximo provecho del entorno exterior en beneficio de todos. Todas las personas podemos obtener buenos resultados con mucha fe, siendo la fe la fomentadora y la catalizadora de logros. La fe es la convicción sobre lo que no se ve y la seguridad de lo que se espera. Paralelamente recordemos a Aristóteles cuando afirma: la fe es el sueño del hombre despierto. Nuestro universo es abundante, productivo, se expande en todas direcciones. Además, no conoce carencias. El universo es complejo y sencillo, y en su sencillez nos reclama tomar sus frutos. El universo nos reclama que nos observemos y tomemos los frutos en el momento apropiado, y nos recuerda que los árboles no decrecen ni los ríos dan marcha atrás. Para anhelar algo, al igual que un árbol o un río lo anhelado, tenemos que plantearlo como un hecho, pero con una ruta a seguir. Solo siendo muy observadores podemos alcanzar nuestras aspiraciones. Recordemos que las metas y actitudes deben ser reales y alcanzables. Esto no significa una falta de visión, sino una muestra de responsabilidad para con uno mismo y ante quienes dependen de nosotros. Cuando queremos obtener un bien material, tenemos que señalar tiempo y establecer metas. El bien material ya lo están esperando. Recordemos ser mesurados. Nos recomiendan los expertos seguir un plan de trabajo y alimentarnos a diario con la motivación y los recursos y los productos obtenidos. Debemos tener una actitud positiva frente a la vida. En el caso de una actitud negativa, nuestra autoestima se debilita. Para tener éxito es importante y fundamental valorar la naturaleza y además ser agradecido por todo lo que nos rodea. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y en qué mundo vivo? Estas preguntas se deben plantear frente a nuestros propósitos. Ahora, los 10 pasos para lograr nuestros propósitos bajo guía de los expertos. En primer lugar, ser emprendedor y aprender a venderse. Segundo, plantéese objetivos alcanzables. En tercer lugar, planifique todo y cumpla de manera disciplinada. Cuarto, fíjese plazos razonables y no inmediatos. Quinto, tenga una buena actitud. Sexto, sea autocrítico y aprenda a resolver problemas. Luego, atienda la vida espiritual y emocional. Como octavo punto, trabaje en equipo y aprende a escuchar. Conéctese a las redes. Noveno, sea coherente con todo lo que dice, piensa, hace y proyecta. El décimo, cambie los malos hábitos, esas cadenas que nos condenan al pasado improductivo. Los expertos a quienes debemos los contenidos resumidos aquí son Pedro Posligua, Marcela Pazmiño, Francisco Hoyo y Mariuxi Ceballos. A ellos, muchas gracias.
más puntos de vista a saber respecto a sus metas, objetivos y propósitos. Comprométase por cumplir por escrito, comprométase por escrito a cumplir con sus objetivos, sus propósitos y metas, y también escriba los caminos a seguir para su meta. Este material ha sido resumido de un artículo publicado el día domingo 26 de diciembre de 2010 en el diario El Deber, es una sección Vida y Estilo, bajo el rótulo 2011, un año para nuevos propósitos. Queremos expresarle a nuestros novatos que tomen nota de este contenido, y si lo pueden hacer, lo aplican. Estaremos todos contentos de que el mensaje ha llegado a sus oídos, ha llegado a su corazón, están en sus manos y se plasmarán en obras para servicio de todos. Muchas gracias.